Webes fecha 17 në mes dhe hunjo. 4 miembro dhe familia muerto despos këtë viktima dhe tiro në Bypass Road, lokal në Baktus, Barangay Tugbungan. Al incidente ya ocurri del Webes de noche mga pasada alas 6:40. Con 4 mga viktima ya conoce como kanda Ali Ibno, Fatima Radai, que amó el mujer de Ibno, Rana Radai, que amó el hermano de Fatima, y el un menor de edad bata mujer. El incidente ya ocurrió pasada o cuando Pabolvida ya era el man familia, estaba na de ir a terreno que a comprar sila cerca del lugar del incidente. Cuando de repente eran canila ya empezó a soplar de tiro al desconocido sospechado. El mega víctima a bordo de un motorciclo lang cuando ya ocurrió el incidente. Was na inicial investigación del mga autoridad que el mega víctima maganatibo de Talipaw Sulu, pero ya este ya aquí en la ciudad de Zamboanga desde el año 2016, particular na Villa Teresa, Barangay Mampang. Mismo el jefe del Tetuan Police Station 6, Police Major Salvador Galvez, ya relata esta información. Y me llamó. Información, si no hay verificación con el mismo del, con el hermano del, de la mujer, el víctima, que no siempre es aquí lo de... Banda aquí na Baktus, na particular na para ito po man. Si. Morales Pantos sa kapatid sa kilometer sa kusina. Si. Hindi na mo kalta ang dalik yung matumas pa lang sila tanda yung ano. Si. Sa area. Imediatamente. Ah, parece también na investigación que posible relatado en la dispute a razón si porque ya rega de bala con el mga víctima el desconocido sospechado. Fuera con este el mga autoridad tamira pa cosa el otro mga posible ángulo na matanza con el mga víctima. Especialmente kaya puede saber el mga autoridad kay uno del mga víctima si Fatima Radai es un antes capitán del Talipaw Sulu. Immediately. With regards na sa social na ipagkaisabi sa Miss Sekido, kine spare information tan sa jack sa kapitan mismo. Kaya kine sige kumpliko ulit kay mga lote. Kine tamin ko nile since 2000 pa accordingly po ng Kap Graham, si kine sila yung practice lahat again. So, nailang kita sabi si kine sila mga pending case yung pati for panikaw parte sir. Mientras tanto, ya ordinal City Police Director na mga investigador del Tetuan Police para hacer de pronto la investigación con el caso para poder identificar con el illegal riding in tandem sospechado quien responsable na incidente. Uno tamanda investigar el City Police Director Colonel Rexmel Reyes si por qué ya puede pasar na mga control point el mga víctima a bordo pa el un menor de edad víctima. A segun base na minimum health protocol del MECQ ta prohibi sale con el mga menor de edad na di ila magkakasa y también si porque asigun niya pwede estos pasan na control point del Tetuan Police considerando visible el violación del social distancing. Immediately. Amo si Aura el City Police Office no tantang kita investigation na mga quarantine control point. Mm-hmm. Diya pwede mapasa na di ila checkpoint kasi mga biktima. Mm-hmm. Kosa sila yase, no? Siya pasa na di ila checkpoint. Mm-hmm. Y cosa si la ya hace, porque ya puede mandar o no ya pasa el mga gente y tiene pa uban minor. Thank you for watching this video. Like us on Facebook for more news update. E-Media Mo official Facebook page. For comments, suggestions, or any concerns, please feel free to email us at emediamo@gmail.com. Subscribe now!